Mejorar cada día y trabajar sin descanso para continuar llevando desarrollo, prosperidad, son los motivos para mejorar la calidad de vida de las familias de barrios y comarcas del departamento de Masaya. Es la meta de los consejos municipales que servirán a la comunidad durante el periodo 2018 al 2022. Tenemos muchos proyectos de infraestructura, instalaciones deportivas, programas sociales. En la primera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Masaya, se eligió por amplia mayoría a Boris Vega Jarquín como secretario del Consejo Municipal. Su suplente es Sujei Torres, quien recibió las actas de las sesiones del Consejo Municipal del periodo 2012 al 2017, así como la memoria de gestión. La doctora Yanina Noguera, vicealcaldesa de Masaya, enfatizó que seguirán trabajando a la par de las familias con una atención humana y fraterna. Asimismo, continuarán fortaleciendo la equidad de género como principio primordial del gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Asumiéndolo, me soy encomendada por el comandante de que la equidad de género 50-50% en todos los consejos. Los consejos municipales del departamento de Masaya se instalaron este 16 de enero, de los cuales en Mazatepec asumió como alcaldesa Yoconde Hernández y como vicealcalde Agner Francisco López, y como secretario del Consejo Municipal se eligió a Francisco Quiroz. Las sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Masaya serán todos los primeros sábados de cada mes. En Mazatepe se realizaron los últimos sábados de cada mes a las 2 de la tarde. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.